¿No crees que ya son suficientes adornos para el cuarto de los niños? Bueno, para el de los niños sí. ¿Y de las niñas qué? ¿O cuántos van a ser? Pues todos los que Dios quiera. ¿O no vas a ganar suficiente dinero para mantenerlos? O si la fiesta de la boda no me deja en la miseria, creo que quedará suficiente para irla pasando mientras los tiene. Pero por favor, que vengan de uno en uno, ¿eh? ¿Pero qué pasó, hombre? ¿Todavía en esto? Te he educado con una señorita y tú te empeñas en parecerte a un carabinero. ¿Qué diría tu madre si te viera? Diría que tengo el padre más lindo y bueno del mundo. ¿Te aprovechas de que eres lo único que tengo? No se preocupe, don Ezequiel. Muy pronto me va a tener a mí también. No, Luis, y no me preocupo. Al contrario, me da mucho gusto ver cómo se quieren. ¿Ya pensaron en la fecha de la boda? Por mí mañana. A mí también me gustaría que fuera pronto porque corren malos vientos por el país. No pasará nada, hombre. Yo también quisiera creerlo, pero no soy tan optimista. En cuanto se acabe la feria y regresemos a Santa María, se me van a ver al padre Juan para que vaya corriendo las amonestaciones. Gracias, papacita. Déjenle, sigan divirtiéndose, que la juventud no dura toda la vida. Caminen. Adiós. Adiós, mija. ¡Silencio, silencio! ¡Esta es la primer pelea de compromiso! ¡El primer día de función! ¡Jugando! A Manolco de Becerra contra Santa María. Gallo Giro a Manolco. Polo Rojo, Santa María. Libren sus gallos, señores. ¿Qué tal, don Ezequiel? ¿Cómo le va, don Ramón? No le digo que qué milagro, porque usted primero faltaría su palabra que a la Semana Santa en el Valle. Así es. ¿Cómo andan las cosas en Santa María? Muy tranquilas. Mi gente no se deja embaucar por estas alaracas de la revolución. Ese es bueno. ¿Y no? Vi a su hija Lupe. Me pareció que no iba muy bien acompañada. ¿Lo dice usted por Luis? A la muchacha, como que le hace falta algo más recio. Algo así como usted, ¿no, don Ramón? ¿Y por qué no? No se preocupe. No quisiera yo estar en el pellejo del que le falta el respeto a mi hija. Se me hace provocación que ande usted sola por el pueblo, chula. ¿Qué? No soy digno de que me conteste. Grosero, le voy a enseñar a tener mejores modales.
¿Quién me va a enseñar? Romero. Si era pura broma. Pues no la repitas porque te puedo marcar el lomo a cuartazo. También en broma. Muy bien. Ahora gana usted. Todavía no llega la hora de los pobres. Buenos días, don Ezequiel. Yo, Aurelio, ¿cómo te va? ¿En qué puedo servirte? Pues otra vez tenemos dificultades en el valle. Pues, ¿qué pasa ahora? El patrón dice que este año no va a sembrar. Quiere que nos larguemos de las tierras. ¿Qué quieres que yo haga, hombre? Él es el dueño y la ley está de su parte. Y eso es lo que nos hace servir el pecho. Las leyes siempre estén a favor de los patrones. ¿Qué es eso, Aurelio? Estás hablando como uno de esos rebeldes. ¿Y cómo hablaría usted si no tuviera con qué darle de comer a su familia? Razón no te falta. Está bien, yo hablaré con tu patrón. Quiere que hoy mismo déjenos nuestros jacales. Ve y dile que hablaste conmigo y que me haga la merced de no hacer nada hasta que yo me entreviste con él, que será pasado mañana. Ya veré yo de arreglar este asunto. Gracias, Ezequiel. Usted siempre ha sido un hombre justo. Ojalá y que lo oigan esta vez. Dígale, Luis. Adiós, don Ezequiel. Don Ezequiel será el jefe político de Santa María. Pero en mis tierras yo mando. Él dijo que nomás se aguardaraste un par de días. Esta noche quemaré los jacales. Y si ustedes están adentro, peor para ustedes. Usted no hará eso, patrón. ¿Y quién me lo va a impedir? Pues nosotros. De veras, he sido demasiado blando, pero eso tiene remedio. Miguel, enséñale a este guarachudo cómo le debe hablar a su patrón. Todos los campesinos se están ajuntando en la troje de don Tiburcio. Los colonos nuevos de la sierra, ¿no? Y la gente vieja del pueblo también. Pues eso no se lo voy a permitir. ¿No sería bueno avisar al coronel para que le dé a esta escolta? Ezequiel Valdés no necesita escolta para hacer cumplir la ley. Debemos unirnos a los revolucionarios y pelear. Antes que nada, necesitamos tener un jefe. Yo me ofrezco. Tú no, Valentín. A ti te cuadran harto las copas y las hembras. Un jefe tiene que ser un hombre limpio. Soy tu hermano, Valentín. Pero Aurelio tiene razón. Yo propongo a tu hermano, Marco Cermeño. Allí sobre la mesa, ahí está nuestra única arma. Te la doy como un símbolo. Juro usarla solo en defensa de nuestra causa. ¡En marcha! Esta misma noche nos uniremos a los revolucionarios. ¡Un momento! Como jefe político de Santa María, no permitiré que se unan a esa banda de forajidos. Estamos cansados de tanto abuso. Los rebeldes prometen libertad. Si hay abuso, está la ley para corregirlos.
Ya no hay más razón que la de las armas. ¡Vamos, muchachos! ¡Un momento, he dicho! La violencia solo provoca sangre. Ya se derramó bastante para que nuestra patria fuera libre y manejada por sus propios hijos. Sí, unos hijos y otros entrenados. Una nación no se hace grande de la noche a la mañana, por milagro. Y no es la lucha entre hermanos lo que hace prevalecer el derecho. Entonces, ¿qué? Tenemos que esperar a que los patrones nos lleven como reses al matadero. Yo he tratado siempre de ser justo. Es verdad, pero solo ha servido para esto. ¿Quién te hizo eso? El patrón. El día que le llevé su recado de que lo esperara. Pagará por esto, te lo prometo. Basta ya de promesas y retírese si quieres seguir viviendo. Nadie saldrá de aquí mientras yo viva. La cosa no es con usted. Yo soy el jefe político de este pueblo y defenderé la ley que juré servir, aunque sea una mala ley. Le digo que se retire. Al que intente salir lo mato. Palabra de Ezequiel Valdés. ¡Ay! Ya no hay tiempo para tener miedo. Llévate el cadáver de Aurelio a su casa. Ya no podemos retroceder. ¡Vamos adelante! ¡Síganme! Tendrás que ser fuerte. Papá. Mi hijita linda. No quería morirme sin verte. ¿Por qué te hicieron esto, papá? Los hombres tienen la obligación de luchar. De luchar por sus ideales y morir por ellos. Yo defendí el mío. ¡Cobarde! No. No, mi hija. Tal vez yo estuve ciego durante muchos años. Pero ahora que todo parece oscuro y sin forma, es cuando empiezo a ver con claridad. Demasiado tarde. Estaré contigo siempre, hijita. Tú reza para que Dios se apiade de mi alma. Mi padre me enseñó a no llorar. Él está muerto y lo único que me importa es vengarlo. No hables así. La venganza es también un crimen. ¿Quién fue? Marco Cermeño. Uno de los que acaban de llegar de la sierra. Marco Cermeño. Frente al cuerpo de mi padre, juro que te arrancaré la vida.
¿Alguna noticia, Agustín? Buenas, don Luis. ¿Qué haces aquí, Paloma? Supe que los Cermeño andan cerca de Santa María. Es verdad. No debiste venir. Quiero estar contigo para cuando los encuentres. No se ha calmado tu sed de venganza, Paloma. Es como un fuego que el tiempo hace crecer. Vamos. Te llevaré a la hacienda. Tenemos que apoderarnos del pueblo de Santa María. Luego es tarde, mi coronel. Pues vamos dándole. Me gustaría regresar de dueño a donde nos corrieron. Primero hay que saber si los federales han sido reforzados. Alguien tiene que ir. Yo mero soy ese. Tú no. ¿Y por qué no? Por unas faldas te dejarías matar. Soy el único que tiene sangre en las venas. Además de que se quejan, yo llevo el romanticismo a la guerra. Tequila. Vete al pueblo. Quiero saber cuántos federales hay, qué caballada y cuánto parque tienen. Descuide, mi coronel. Les contaré hasta los piojos. Que nadie se mueva del campamento. Y esto va por ti también, Valentín. Y no te estoy hablando como tu hermano, sino como tu superior. Está bueno, mi coronel. Ahora sí que nos quedamos vestidos y alborotados. Nos quedamos mangos. No más que se duerman esos, nos vamos para el pueblo. ¿Y si nos acusilan? Tu hermano nunca habla de Oquis. Tú te callas, que para eso eres mi asistente. Eso sí, mi capitán. ¿Cómo que los hallamos? Escóndete, que vienen por allá. ¿Marcos Cermeño? No, es su hermano. Y dicen que es el peor de todos los hermanos muerte. Vamos a contárselo a Luis, ¿no? Sí. Y a cobrarle lo que nos ofreció. Se me hace un cuento volver a Santa María. Oye, habrá cambiado. Todo cambia. Si tomamos el pueblo, dominaremos el valle. Soy soldado revolucionario, soy de aquellos de caballería. Y si muere mi cuaco en combate, pues me sigo entre la infantería. Con mis cuatro caranas testeadas, bien repletas de balas sedientas, cuando estemos en pleno combate, le doy gusto a mi buen 30-30. Si me toca morir en combate, pues pa' qué despicarme en la vida. Mis papeles yo siempre los gasto con alguna de mis consentidas. Si ves que me matan, tú te sigues en los cocolazos. No más no hagas mi tumba muy honda, pa' que yo siga huyendo balazos. Ya se empieza a escuchar la metralla, ya el clarín toca fuego graneado. Por aún nunca, muchachos adentro, acabar a estos hijos del diablo. Ya con esta me voy despidiendo, ya me voy de revolucionario. Si Dios quiere que
tiempos vuelvo, si no rezan por mí un novenario. Bueno, vamos a dormir. Ya. ¿Y a poco de veras tienen tantas armas en parque, mi general? Yo nunca miento. Nunca. Pues daría 20 del águila por verlo con mis propios ojos. Pues ya los estás pagando. Ven conmigo. Seguimos a Valentín Cermeño hasta la plaza. Vuélvete al campamento y no los pierdas de vista. Sí, patrón. Ahorita me cantan, olé zapachurro el nido, y aquel que no sabe gozar de la vida, siempre anda descolorido. Que siga la bola, que siga rodando, que yo mientras tanto la sigo gozando. Que siga la bola, que siga rodando, que yo mientras tanto la sigo gozando. Por ahí dice el dicho que aquel que se casa, a los 3 días qué feo huele. Yo por lo pronto no pienso casarme hasta que un conejo vuele. A las muchachitas les gustan viejitos porque los creen consecuentes. Mas cuando se casan y el viejo no aguanta, lo cambian por 2 de a 20. Que siga la bola, que siga rodando, que yo mientras tanto la sigo gozando. Que siga la bola, que siga rodando, que yo buenas y divertidas noches a todos. Mire nomás quién llegó. Qué bueno, porque nos estaba haciendo falta diversión, ¿verdad? Sabe cantar, aproveche. Prefiere que lo haga bailar. Poderles cantar como los tengo ordenado, yo les voy a dedicar unas coplas con agrado. Nunca me hago del rogar, mucho menos por las buenas. No me gusta molestar, pero canto si te empeñas.
Yo no creo en la mala suerte, ni tampoco en Satanás. Andas buscando la muerte y la tienes por detrás. No me gusta hacer alarde, pero les voy a contar que por aquí hay un cobarde al que tienen que cuidar. Ya la hice de cancionero, no se te vaya a olvidar. Hay que ser hombre primero para después poder hablar. No sirves ni pa' compadre del más cochino matón. Vete a buscar a tu madre, que te cambies de calzón. ¡No se mueva nadie! ¡No, suélteme, señor! ¡Tiempo! Sí, mero, me gustan rejegas. Déjala, Valentín Cermeño. ¿Eh? ¡Suéltala! Encuéntralo. Llévaselo a Marco Cermeño, de parte de Guadalupe Valdés. Sí, señorita. Mensaje de la mujer que lo mató. ¿Una mujer? Guadalupe Valdés, la hija de don Ezequiel. Y también mandó decir que donde quiera que lo encontrara usted, lo mataría, mi coronel. Levanta a la gente. Atacaremos esta misma noche. Mi coronel, los federales han sido reforzados. Hasta ametralladoras tienen. ¿Qué? ¿Tienen miedo? Sabes que no. Pero no debes llevarnos a la muerte solo por vengar a Valentín. Él también era mi hermano, pero... ¿Ustedes están de acuerdo con él? Si usted lo manda, atacaremos. Total, si hay que morirse, lo mismo es hoy que mañana. Eso sí es cierto. Prepárenle un entierro decente. Fuiste el mejor de los hombres, pero ella pagará por ti. Ah.
Lleva a la gente a Barranca Honda. Yo iré al valle. Cuídate, hermano. ¿Lo acompaño, mi coronel? Claro. Quiero líos. No, faltaba más. Mañana temprano salimos para Barranca Honda. Sí, mi coronel. Además que es una peseta, usted sonríe. Conocerás al hombre de tus sueños. Y si no le sacateas, serás feliz. ¿Eso dice, eh? Palabra de hombre. Y si le hace usted caso al pajarito de la suerte, la cosa se va a poner sabrosa. ¿Qué pasó? Este giro es buen gallo, señorita. Me gusta. Apuéstele 10,000 pesos. Ya le conseguí una inocente que le gusta el giro. Personal, 10,000 pesos. ¿Estás seguro de que el Colorado no puede perder? Ay, patrón. El giro es toro. Se lo preparé toda la noche. Van. Al que le deje. ¿Ah?
¿Cuál es su gallo, señorita? El Colorado. El Colorado. El Colorado. Acepto. Bueno, vámonos. Todo corredor para afuera. Mamá me ve el morete y me da de coscorrones. Bueno, ¿y eso qué tiene? Pues total, lo bailar nadie se lo quita. Mejor vamos a bailar. ¿U qué? Mejor u qué, después bailamos, ¿no? ¡Ah, qué diera! ¿Qué cuarto tiene? El número 2. Si más tarde oyes algunos ruidos, te vas a hacer el sordo, ¿eh? Tengo muy buen oído y este es un negocio decente. ¿Cuánto? Sigo oyendo bien. ¿Es bastante? ¡Que sí es bastante! ¿Cómo dijo? No oigo nada. Cuida que nadie me moleste. Está bueno, patrón. Muchas gracias. Otro derecho lo mismo. Tal vez. Con permiso. Espere. ¿Cuál es su nombre? Martín Castro. Thank you.
pasar, ¿no? Yo quiero que tu vida y que mi vida no se insulten. Yo quiero que tus labios y mis labios no se engañen. Y quiero que se adoren más de lo que sufren. Y que el tiempo y el amor nos acompañen. Y una vez comprendidos los dos, alzaremos las manos al mundo y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan profundo. Yo quiero que el silencio de la noche nos envuelva. Lo voy a dejar arreglado para su velorio. No lo mate, mamá. Que no es tan fácil conseguir otro. Qué casualidad, ¿verdad? Buenos días, señorita. Buenos días. ¿A dónde va usted? Voy a misa. Yo también voy a misa, fíjese. ¿A dónde dijo usted que iba? ¿A misa? Bueno, pues, a misa. ¡Patrón! Ya están listos los caballos. Será mejor que nos vayamos luego. Para ir a la iglesia. No hace falta caballo. ¿A la iglesia? Ya, y yo que me despedí para siempre de mi gorda. Tengo algo que cumplir. Algo que no me deja tiempo para pensar en otra cosa. Tan importante así es. Vivo solo para eso. Y no es fácil vivir con el corazón lleno de odio. Tal vez podamos encontrar un lugar a otros sentimientos. No importa lo que dure. Tal vez. ¿Volviste a cumplirme tus promesas? Siempre. Déjese de pláticas. Para seguir con el jueguito que le estaba enseñando cuando apareció el fantasma. No era ningún fantasma, era mi mamá. Es lo mismo. Bueno, ¿sale o no? Mejor entra tú, ¿no? Que nada. Soy mucho zorro para esa trampa. Mi mamá se fue a la plaza. Y con lo que le guste el chisme, no volverá en un par de horas. Bueno, entonces ábrame, mi gorda. $1,000 de recompensa a quien ayude a capturar al rebelde Marco Cermeño. Perdone la molestia, mi jefe. ¿Qué quieres? Hablar con usted a solas. Yo me voy. Usted iba a dar un paseo conmigo, ¿no? Así que lo que tengas que decir me lo dices para luego. No, para luego es tarde, mi jefe. ¡Paga, hombre! Todo dure.
Quiero que sea como un relámpago, que no me dé tiempo ni de pensar. Una vez amé y creí que nunca me llegaría a enamorar. ¿Cómo se llama? Me dicen Paloma. Quiero saber tu nombre. ¿Para qué? Lo que yo siento por usted, jamás lo había sentido. Confiemos que este milagro nos vuelva a reunir de nuevo. No llore. Volveré. Siempre te estás yendo y regresando. Pero ahora sí es en serio. ¿Y cuando regreses le entrarás al casorio? Nunca me han pedido la mano. Pero si la doy, tú te la vas a llevar. Traigo ante ti, Señor. Juro que la amo y deseo que sea mi esposa. Dentro de un año regresaremos, Señor. Y entonces tú habrás hecho el milagro de que nada nos separe jamás. Necesito hablar con usted. ¿Qué quieres? ¿Se da cuenta lo que vale su cabeza? Todavía no nace el hijo que pueda cobrar ese dinero. Oh, sí, ya lo creo. Pero mejor nos largamos. Todavía no. Es que en cualquier momento nos pescan. Es que estoy enamorado. Y eso no tiene remedio. ¿En a qué? Necesito tiempo. Saber quién es ella. Y si las balas lo respetan. Buscarla cuando acabe todo.
paloma. No hables. Debo irme, paloma. No te despidas. Como si la vida se detuviera hasta que nos volvamos a encontrar. Así será, paloma. ¿Quién? Soy yo, jefe. ¿Qué quieres? Llegaron federales al pueblo. Bueno, ¿y qué? ¿Irán de paso? No, mi jefe. Andan buscando a un tal Marco Cermeño. ¿Marco Cermeño? Sí, señorita. Se corren rumores de que anda por el pueblo. ¿Y a nosotros qué nos importa? Busca los caballos. Abajo están listos, jefe. Espérame ahí. ¿Conoces tú a Marco Cermeño? Nunca lo he visto. Pero si lo tuviera delante, mi odio me lo señalaría. ¿Lo odias? Con toda mi alma. Ese es el hombre que ha hecho de mi vida un infierno de rencor y de venganza. Hasta que no lo vea muerto, no podré ser tu esposa. ¿Qué te hizo Marco Cermeño? Asesinó a mi padre. Pero tú mataste a su hermano. ¿Tú cómo lo sabes? Todos en la región lo saben. Guadalupe Valdés. Ya sabes quién soy y cuál es mi misión en la vida. Pero no quiero tener amarguras en el momento en que te vas. Adiós, mi amor. Mi jefe. Bueno, valía la pena la chamaca, ¿no? Si la vuelves a mencionar, te mato. ¡Alto! Nadie puede salir del pueblo. Tengo asuntos urgentes. Vamos a ver a mi capitán. ¡Órale, mi jefe! ¡Deténganse! ¡Ustedes! ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Es una orden!
¿Qué pasó? ¿Algo malo con la muchacha? Es la hija de Ezequiel Valdés. ¿Podrás con tu pierna? Al lado de lo que se debe sentir, a mí no me duele nada, jefe. Vámonos. Esta tristeza mía más profundo, pues me ha dejado solo en el mundo. Ya ni llorar es bueno. ¿Dónde está Marcos? Déjalo tranquilo. Llegaron órdenes de arriba. Ah, ojalá que tengamos acción para que tu hermano deje la botella.
Con su venia, mi coronel. ¿Qué pasa? Parte de la jefatura, Marcos. La jefatura dice que han retirado federales de Santa María, que están concentrando fuerzas al sur. Debemos tomar el pueblo y hacernos fuertes ahí. Ahora sí, mi coronel. A lo hecho, pecho. Ya nos vamos por derecho. Bueno, me voy yo solo. Prepara todo. Salimos al álava. ¡Sargento Gómez! ¿Alguna noticia? Pues nomás rumores. Pero nadie sabe dónde anda. Di que doblo la recompensa. Que todo el mundo sepa que Guadalupe Valdés ofrece 20 mil pesos por la cabeza de Marcos Cermeño. Sí, señorita. ¿Vas a tener un hijo? Sí. Gracias a Dios. Dime, ¿cómo es posible que esto te haya podido suceder a ti? Me enamoré, doctor. Pero tu buen hombre, tu posición. No se preocupe, me casaré con el hombre que tanto quiero y todo se arreglará. Tienes que cuidarte. Tu caso es delicado. Mi hijo nacerá grande y fuerte como su padre. Tequila, adelántate con los hombres. ¡Vamos! Yo los alcanzo. ¡Hermanos Muertes están atacando el pueblo! ¡Todos a la troje! ¡Tú, José, apúrate! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Lupe, Lupita, ¿quieres que te mande a prevenir un carro para que te escapes? No, nana. ¿Qué dices, niña? Si Marcos Cermeño está aquí, este es mi lugar. ¡David!
un tal Tequila. Allá en el portal, mi coronel. Se la podrán pasar sin mí, hermanitos. Nadie puede contigo. Esta vez sí. ¿Y el doctor? Buenas noches. Marco Cermeño. ¿Te acuerdas de mí? Sí, doctor. ¿Cómo está doña Soledad? Enviudé hace 2 años. Lo siento. ¿Y tú cómo estás? He oído hablar mucho de ti. No crea todo lo que le digan de mí, doctor. Más de una vez te salvé la vida. Y eso me da algunos derechos. ¿Cuáles? El decirte que matar jamás fue un argumento para convencer a nadie. A veces no se puede elegir. El hombre prefiere matar que seguir siendo explotado y burlado. Es posible. Pero yo siempre he luchado por vencer a la muerte. Y jamás aprenderé a quitar la vida. Bueno. Le agradezco lo que haga por los heridos, doctor. Aquí están mis hombres, pero también están los de ustedes. Tus hombres, los nuestros, todos son iguales. Todos sufren igual. Todos mueren igual. Una amiga del coronel Cermeño. ¡Santo y seña! ¡Mámanse! ¿Sería usted capaz de disparar a una pobre mujer? Pues es que nadie pasa sin el santo y seña. El coronel me espera. ¿Y cómo es que si le espera, no le dio el santo y seña? Si no me cree, ¿por qué no va y se lo pregunta? Pues. ¿Usted va a estar aquí bastante tiempo? Unas 2 horas. Ah, entonces volveré con usted para platicar un rato. Más que no puedo. ¿Quién se lo va a impedir? Oh, si usted sabe. Bueno, pásele pues. ¿Me podría recordar el santo y seña por si algún otro soldado me detiene? Tierra y libertad. Esta vez no lo olvidaré. ¡Oiga! ¿Cómo sé si volverá? ¿Ahora me cree? Doctor, doctor, tiene usted que venir conmigo enseguida.
hablar con la señorita Lupe. ¿Qué pasa? Pues está reterca. Y se empeñaron en venir al pueblo a cometer una locura. Tengo que operar de urgencia. Tienes que impedir que salga. ¿Y cómo quiere que le haga, doctor? Como sea. Lupe está esperando un hijo y está en malas condiciones de salud. ¡Álgame el señor de Santa María! Se me acabe la vida frente a una copa de vino y que me diga el destino que vas a vivir sin mí, que se me cierren los ojos que fueron gran cariño y que se sienta en tu pecho de veras que ya me voy, que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo, a ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo, a ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía, a ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo, a ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo, a ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía, saben decir las cosas de amor que yo te decía, que se me acabe la vida durante una copa de vino. ¿Usted es uno de los famosos hermanos Muerte? Así es.
¿Dónde puedo encontrar a su coronel? En la iglesia. ¿Para qué lo busca? Tengo una hacienda, hombres, dinero. Yo siempre he simpatizado con la causa de la revolución. Y me gustaría mucho ponerme a las órdenes de su coronel. Y para ponerse a las órdenes de mi hermano, me hizo subir hasta aquí. Oiga, Prieta, yo no le gustó. He vivido mal, señor, pero lo estoy pagando. Estamos mordidos por el odio. Pero lleva dentro un hijo mío. Y no sé qué hacer. Ayúdame, señor. La verdad es el camino. Si se aman, ¿acaso el amor pueda salvarlos? Usted no sabe hasta dónde llega su odio, padre. Marcos Hermeño, vengo a matarte. A matarte para poder ser feliz. Hermeño.